Saludos amigos y bienvenidos al canal. En la revisión de hoy. Henry, retrato de un asesino, año 1986, director John McNaughton. Ayudado por su amigo Otis, Henry selecciona a sus víctimas por azar y las asesina mientras filma el crimen con una videocámara. Esta es una de esas películas de terror en las que exploran el miedo y la violencia a partir del voyeurismo, esa tendencia a observar desde las sombras. Concretamente pertenece a la variante del subgénero de la que también forman parte títulos como Ocurrió cerca de su casa, del año 1992, o Tesis, de Alejandro Amenábar, de 1996. En la cinta que nos ocupa, se caracteriza por lo siguiente: utiliza objetos externos, básicamente la cámara de fotos y de vídeo, para así dilatar el goce del curioso. Al contrario de lo que ocurre en el clásico La ventana indiscreta, de Alfred Hitchcock, de 1954, y en general de cualquier film sobre alguien que presencia algo brutal, tanto el primer trabajo de ficción de John McNaughton como el resto de títulos citados aquí presentan al voyeur como el villano, como alguien perverso con la mirada sucia y que tiene esa necesidad de inmortalizar lo que le gusta. El director se sirve del poder de la imagen registrada, de su capacidad para hipnotizar y provocar las mismas emociones hasta la extenuación, para así perturbar al espectador. Y este es angustia al ver que el protagonista de Henry, retrato de un asesino, es tan retorcido que tiene la necesidad de filmar sus crímenes, de dejar constancia de su obra. Aquí el director rueda con brusquedad el periplo criminal del protagonista, que está inspirada en la vida de Henry Lee Lucas, que en aquellas fechas era uno de los asesinos más sanguinarios de la historia de Estados Unidos. Aunque también hay que aclarar que muchos años después se ha descubierto que realmente Henry Lee Lucas no cometió todos aquellos crímenes. Hay un documental bastante reciente en el que se explica todo el acontecimiento y cómo fue el proceso de investigación acerca de todos estos crímenes, en los que pues se descubrió que realmente la policía de Texas lo habían estado utilizando para poder resolver crímenes pasados que no tenían resolución. Una serie documental de Netflix en la que se explica con claridad todo el proceso, con imágenes de la época, con entrevistas y con una investigación bastante exhaustiva. A pesar de que la película se inspire mucho en este asesino psicópata, hay que decir que es una película redonda, de 10. Te hace pasar muy malos ratos. Son muy despiadados, hay imágenes, está rodada en plan realista. Aquí su director no busca una explicación de sus actos, simplemente los muestra y les quita todo el rastro ese de humanidad, haciendo que el espectador no sienta compasión con ellos. Este es un título muy recomendable si os gustan las películas de psicópatas, basados en hechos reales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y como digo siempre, salud, suerte y mucho cine aberrante. La oscuridad cae sobre la tierra. La hora de la medianoche está cerca. Las criaturas se arrastran en busca de sangre. Debes suscribirte al canal Serie B Terror Sci-Fi para mantenerte vivo, o tu cuerpo comenzará a temblar. Suscríbete al canal o el mal acechará tu cuerpo mortal.